Buen día, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. En estos instantes le acompaña Sandra Liliana Yayabulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, con una amplia experiencia de más de 25 años en la labor docencial y representativamente en todo lo concerniente al tema de Microsoft Access. Vengo empoderándolo desde el año 2010, tiempo en el cual tomé la decisión firme de empezar a dominar fuertemente este tema y que hoy me pone en un plano como líder. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, conducción, emisión, locución de este video que va a llevar el nombre por, va a llevar el nombre de BED Project 2017. Estamos en los ajustes, entonces esta es la entrega a J02 del módulo proceso. Explicamos en el anterior video que en este video se va a hablar del tema de la limpieza, que tiene que ver con las tablas maestro que conciernen al BED Project. Empecemos entonces nuestra labor. Lo primero, entramos a nuestro BED Project y para ello pudimos apreciar en el anterior video cómo era la manera de cuadrar el ocultamiento de la banda ribbon y de paso el panel de navegación. Quedando de esta manera solamente así como se puede apreciar ahora la presentación de la ventana principal llamado Bienvenido al Sistema, donde solamente están tres elementos para trabajar: para crear un nuevo usuario, solo para explorar o para realizar determinada labor. Si al determinar X labor, nosotros vamos a definir un usuario, entonces en este caso tomamos uno que sería el administrador. Ejemplo, Jiménez Carlos. Y ahí pues escribiríamos la contraseña de Jiménez Carlos, que es 1, 2, 3. Una vez dentro, va a llegar a nuestro BED Project con la anotación de su menú principal. Y en el proceso, aquí, entonces, lo inmediato para poder trabajar y poder conocer con detalle lo que sería el plano de la limpieza total tablas master del BED Project, entonces es necesario primero activar los botones de opción. En este caso, activar la banda de opciones llamada Ribbon. Y una vez ella abierta, activar también el panel de navegación. Teníamos presente que hay una contraseña, ¿no? Yo aquí la tengo presente, es Dharma P. Dharma P. Que igualmente usted la puede cambiar para poder con ella trabajar. Bien, entonces, enseguida activamos limpieza total tablas master. Ahí está. Lo que viene inmediatamente es la presentación de un pequeño formulario alertivo con un mensaje que dice: para realizar la limpieza de todas las tablas master de esta aplicación debe activar la credencial. Recuerde que todos los datos se borran excepto los del proceso. Todo se borra excepto lo del proceso. Cuando me refiero a todo se borra es hablar de las tablas que contienen datos importantes como son el registro del acceso a los usuarios, el registro de las personas, el registro de los servicios, el registro de los productos, el registro de clínica, laboratorios, eventos y no más. Eso en particular. Datos importantes como son tablas que van llamándose por concepto de lo que es el tema como general, digamos en este caso las razas, eso no se borra. Hay excepciones aquí, y es que algunos que son los productos, generalmente la mayor parte de las empresas tienen eso.
Y algunos servicios generalmente algunos lo tienen. Entonces, en esta parte va obviamente a cambiar un poquito la situación, porque habitualmente cuando se entra al BED Project para procesar el caso de los servicios, el caso de los productos, siempre se suele marcar, ¿no?, lo que yo necesito para poder con eso trabajar, y lo que no existe, pues agregarlo. Bien, pero el caso de las personas sí, obviamente es algo nuevo, y eso es algo que uno estaría limpiando. De hecho, al limpiarlo, representa que tenemos que, consecuentemente, establecer otra vez en cero el contador en la bitácora, el contador del caso de las personas, más exactamente. Bueno, aquí en este momento, cuando vamos a apreciar este formulario que tiene que ver con la limpieza de esas tablas máster, yo les estoy aquí presentando ya algo que existe en otra aplicación que trabajé en el año 2017, que se llamaba Inmobiliaria, Negocios Efectivos, a través de la cual hice la respectiva explicación de esto. Fue una aplicación que se realizó entre el mes de octubre hasta finales del mes de enero del año 2018. O sea, duró en curso octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses. Casi siempre, por lo general, la mayoría de las aplicaciones que yo estoy desarrollando están más o menos en ese tiempo, 4 meses cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, bien, aquí vamos en este punto. Entonces, vamos a editar el diseño de este formulario, el cual va a quedar allí anotado, va a quedar a la vista del diseño, ahí lo vemos. Y este formulario que tiene que ver con las opciones de proceso lo vamos a cerrar, como también vamos a cerrar el menú principal, pero como aquí no tenemos un botón para cerrar, salir de el estado de este menú, sino esto lo que hace es salir totalmente de Access de la aplicación. Entonces simplemente hacemos un clic derecho y le decimos cerrar. Ya. Una vez dentro del formulario, cuyo nombre es el FMMSMN2 proceso, es el número 2 del proceso. Vamos a observar que tiene su leyenda respectiva y un botón, un control, que es un cuadro de texto, el cual plasma también la solicitud de una contraseña que confrontará su existencia con otra cosa que ya existe. Entonces, confrontará su existencia con algo que el usuario, en el momento de abrirlo, escribirá. Lo que el usuario en este momento escriba, confrontándolo con lo que ya existe dentro del programa, dentro del procedimiento de evento, validará. Y si el efecto es verdadero, hará. Y si el efecto es falso, pues simplemente emitirá un mensaje alertivo, crítico, en donde lo único que va a decir es, no, lo lamentamos, sus credenciales no están acordes con lo que aquí se solicita y por ende no se podrá realizar el procedimiento. Es eso básicamente. Vamos a mirar entonces eso y como estamos en una etapa de refinamiento, la intención aquí es cambiar algunas cosas. Empezamos entonces. Primero vamos a elegir nuestro cuadro de texto. Seguidamente vamos a meternos en la herramienta hoja de propiedades. Siguiente, vamos a entrar en la ficha eventos. Siguiente, vamos a entrar en la propiedad después de actualizar. Siguiente, vamos a elegir el procedimiento de evento para observar dentro de esto, en el editor de Visual Basic, el respectivo contenido que tiene este pequeño control. Entonces, como nos damos cuenta, la primera cosa que tenemos acá es la declaración de una variable privada, clave PAS. Clave PAS tiene un valor allí definido que se llama, entre comillas, fin 2017. Usted lo puede dejar fin 2017 o puede decir final datos, puede ser, por ejemplo, final datos, lo que usted quiera anotar, final datos o cualquier cosa. Le recuerdo, como lo recordé en el anterior video, que es muy importante que usted cuente con un archivo donde consigne usted todas las contraseñas que se inventa para que el proceso se dé. Entonces, por ejemplo, hay una contraseña, bueno, yo lo voy a decir aquí, ruedo este secretico, y es el siguiente. A veces las mejores contraseñas que
muy difícilmente un hacker puede detectar, o un sistema activo y automatizado puede detectar, son aquellas que comienzan con la letra ñ. Entonces, en esa razón, por ejemplo, nosotros aquí vamos a poner, en vez de la palabra PIN 2017, le vamos a poner algo muy curioso. Vamos a ponerle fin año. Fin año. Entonces, esto significa que si yo aquí quiero eliminar absolutamente todo, tengo que escribir simplemente la palabra fin año. Pero como eso es algo que solamente este programa lo tiene, y pues usted, que es el que lo está conociendo, lo sabe, para otras personas que no lo conocen, pues va a ser un poco duro, tedioso, complejo conocer cuál es esa contraseña. Y más si no saben ese truquito que les acabo de compartir. Punto siguiente. Nosotros tenemos una instrucción que se llama 12md.setwarnings, entre paréntesis, fails. Y una que al final estará diciendo true. Esta instrucción, en algunas veces de otros videos lo repetí, lo ilustré. Lo que permite es evitar que salga el enunciado de un mensaje alertivo que pone al usuario en una pregunta, en la cual en esa pregunta le dice que las cosas van a suceder, que van a borrar, que se van a actualizar, que se van a eliminar. Y obviamente debe tomar alguna de las dos rutas, un sí o un no. Si le va a decir un sí, pues simplemente todo va a suceder. Y si le dice un no, pues no pasará nada. Pero este mensaje, esta instrucción, 2md.setwarnings, entre paréntesis falso, y más abajo, la del true, lo que hace es evitar que esa palabra salga. ¿Esto qué significa? Que efectivamente se va a ejecutar. O sea, ella por defecto va a decir sí. Haga lo que tenga que hacer. Punto aparte. Bueno, en nuestro efecto, casi siempre cuando hablamos de la limpieza, nosotros tenemos que construir consultas que netamente están definidas a borrar. Entonces, para esa razón, obviamente, tenemos que ponerle un nombre directo a las cosas. Aquí, pues en este caso, todo lo tenía yo con LZA, que significa limpieza, contrato, porque era de la inmobiliaria. Entonces, todo eso yo lo voy a borrar. O sea, todo esto yo lo voy a borrar. Hasta aquí, bien hasta abajo, voy a borrar todo eso. Porque sencillamente, ninguna de esas cosas yo aquí las necesito, ¿sí? Ninguna de esas cosas las necesito. Entonces, hasta donde dice el 12M, true. Lo voy a borrar. Es decir, que en este momento acá, básicamente, pues quedan las instrucciones apertura y cierre. Apertura y cierre. Se supone que en este espacio, o sea, en este espacio, deberán declararse las consultas de eliminación o actualización. ¿De acuerdo? Eso deberá suceder ahí en ese punto. Y todo deberá obviamente comenzar con un docmd.openquery, entre comillas, el nombre de esa consulta, que estipula la limpieza de ello. Bueno, otro punto importante es que en el caso de este MSGBoost, está alertando un mensaje, ¿no es cierto? Que dice el proceso finalizó, coma, se recomienda cerrar aplicativo y comenzar nuevamente. Gracias, administrador. Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos aquí esta parte final que dice BB Information y por último viene el nombre de lo que es el titular de la ventanita que sale cargando ese mensaje. Entonces, esa ventanita titular que carga ese mensaje, que es alertivo, va a llevar en su titular, en su barra de título, un nombre que sería en este caso título BT, que ya sabemos que es título BT. Es simplemente la función pública que tiene el dato BetProject, no más. ¿Listo? Bueno.
En otra instancia, entonces, una vez suceda eso, ese formulario que se llama FMMSMN2 proceso se cerrará, no grabará, pero se cerrará. Luego viene otra cosa, lo contrario, cuando la persona escriba una contraseña que no es sin año, ¿qué deberá entonces decir? Dirá, lo siento, no es la credencial correspondiente, intente de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va a ser lo mismo, se va a cambiar el término de aviso inmobiliaria por la palabra título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, no más. Entonces, así de esta manera, entonces nuestra ventanita alertiva va a estar figurando en la barra de título con ese detalle que dice BET Project. Y después de eso, finalmente se cerrará la ventana. Y con esto, pues obviamente, si yo doy mal una contraseña, pues nunca va a suceder nada ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que primero establecer a través de los diferentes módulos que hasta aquí hemos construido, cuáles son los que, bueno, en el momento tenemos construidos y a los cuales les tenemos que establecer esa consulta de eliminación o de actualización. ¿Sí me explico? De eliminación o de actualización. Bueno, entonces, hasta aquí este punto está ok. Bueno, otro punto también que es importante. Bueno, yo lo había recalcado en otros videos, pero que lo quiero volver a hacer aquí. Sucede que, por ejemplo, mi ventana acá tiene un tamaño, ¿no es cierto? Y veo que al extremo se alcanza allí a tapar información. Si en un momento determinado yo quisiera hacer como un folder de todos los programas que yo voy elaborando, de todos los procedimientos que voy elaborando, producto de todo lo que voy haciendo en los formularios, es decir, todos los procedimientos de eventos que suceden en los objetos clase, y los quisiera imprimir, pues es importante primero condicionar la información para que eso pueda suceder. Esto sería decir que ciertas instrucciones se dividan, pero entonces para dividirlas es importante hacer algo especial. Por ejemplo, aquí yo le digo acá, cerrar aplicativo y comenzar. Entonces, ahí en ese punto yo doy una comi, doy aquí una barrita, ¿no es cierto? Ahí. Y enseguida una comilla y bajo, ¿no? Entonces, en este momento, aquí le pondría la comilla, ¿correcto? Ah, espérate un momentico acá. Yo lo hice aquí al contrario. Esto aquí varía así. Comilla, espacio y el símbolo de raya al piso. Y luego bajo. Así de esta manera, observemos que, a ver, aquí. Ahí, bajo. Espera. Se esperaba fin de la instrucción. Fin de la instrucción. Ok. Bueno, aquí resalto algo importante. Entonces, quedaría así. Entonces, acá, comenzar. Espacio, comilla doble. Espacio, símbolo de concatenación. Espacio, la rayita al piso, que significa división de esa expresión. Luego flecha abajo y comienzo enunciando comilla doble, ¿no es cierto? Si quisiera continuar en el proceso, entonces sencillamente haría esto. Por ejemplo, aquí haría, digamos un ejemplo, aquí después de este, daría un espacio, una rayita al piso, una rayita al piso ahí, y daría un enter. Entonces bajo y como se darán cuenta, la línea en ningún momento se va a resaltar en rojo, porque simplemente está correctamente la expresión enunciada. Entonces es de esta manera así como cogemos y simplemente la dividimos. Lo mismo podríamos hacerlo acá también, en este espacio. Por ejemplo, ahí, una barrita, una rayita al piso, un espacio, un enter. Y sencillamente sigue, la instrucción sigue conectada. La única diferencia es que lo hemos dividido por cuestiones de tipo óptico, por cuestiones de ayudar, pues que cuando la impresión se genere, pues obviamente quede perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a probar un momento de esta parte acá. Guardamos acá.
y salimos de acá, cerramos aquí, guardamos aquí y cerramos acá. Salimos del Bed Project y volvemos a cargar. Vamos a ir a realizar la labor. Elegimos Jiménez Carlos, le damos un enter, 1, 2, 3. Entonces, en ese momento vamos al proceso. Vamos aquí donde dice limpieza total tablas master. Vamos a pensar que vamos a escribir una cosa diferente. Por ejemplo, vamos a escribir kilo. Al darle un enter, en ese momento va a salir un mensaje que dice Bed Project. Dice, lo siento, no es la credencial correspondiente. Intente de nuevo. ¿Sí? Y le damos un aceptar. Entonces, aquí en este punto, vale también anotar algo muy importante. Que cuando esto pueda suceder, bueno, yo lo puedo hacer como igualmente lo pongo aquí abierto entre paréntesis para que ustedes lo consideren si lo quieren hacer y también es como una tarea para que ustedes refuercen un poquito más esa parte. En el plano de la auditoría es muy importante que pueda existir anotación de esto en la tabla de acceso usuarios, ¿no es cierto? Y pueda quedar registrada una novedad de que eso se contempló, de que eso se hizo, ¿sí? Pero bien, si nosotros hablamos de que al hacer la limpieza total de todo esto, vamos a eliminar, por ejemplo, la tabla que corresponde a los usuarios, ¿sí? Esto obviamente se eliminaría y no quedaría absolutamente ningún registro como antecedente de que la cosa se hizo, ni tampoco se sabría quién lo hizo, ¿sí? Entonces, pues ahí se abre una brecha frente a ese detalle. Bueno, ahora vamos a otro punto. Entonces, vamos a escribir aquí Dharma, Dharma P, Dharma P, enter, para que quede activada el ribbon. Cerramos acá y hacemos un clic derecho aquí y cerramos. Bueno, aquí le vamos a pisar la tecla F11 y la tecla F11, obviamente, aquí, entonces vamos a encontrar una lista de tablas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, las tablas maestro las distinguimos porque hay una que se llama, por ejemplo, vamos a hablar de aquí de MP clase ETH, MP doc ETH, MP personas 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? MP personas doc ETH, estará otro que se llama MP compra, o sea, orden de compra. Tanto el detalle como el general. Estará, por ejemplo, las razas, los usuarios, el acceso a usuarios, el contador, T servicios, productos, T zonas. ¿Sí? T zonas y T servicio, productos. Eso es todo lo que tenemos nosotros acá en cuanto a tablas. Entonces, digamos un ejemplo. Vamos a empezar nosotros hablando de las personas 1, ¿no es cierto? Entonces, personas 1, tenemos acá una lista. ¿Sí? Como tenemos la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no es cierto? La 1 viene siendo como la principal. Ok. La 2, esta obviamente sería la de el talento humano. La 3 sería la del cliente. La 4 sería la del vendedor. Y la 5 sería la del proveedor. ¿Sí? La del vendedor y la del proveedor. El 4 es el proveedor y 5 es el vendedor. Entonces, en este plano, como son 1, 2, 3, 4 y 5 tablas, ¿no es cierto? Entonces, estas 5 tablas deben contener una consulta de eliminación. Una consulta de eliminación. Entonces, la consulta de eliminación obviamente va desde la última hacia la primera. O sea, desde la 5 hacia la primera. ¿Por qué? Porque estas tablas que son
MP persona 1, 2, 3, 4, 5, están jugando un papel importante en una entidad de relación llamada 1 a 1, 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son así, entidades 1 a 1, nosotros no solemos limpiar primero desde la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5, no, sino al contrario, la 5 va primero, luego la 4, luego la 3, luego la 2 y por último la 1, que es la principal, porque la 1 es el máster, ¿sí? En este caso, la 1 es el máster, es la que tiene todos los conceptos, porque mira, aquí tiene, por ejemplo, las marcaciones en unas casillas y va diciendo, mira, esta es de talento humano, esta es del cliente, esta es del proveedor, la del vendedor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cogemos y borramos no de la 5, sino de la 1 en adelante, pues no ha de permitir el sistema hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque está ligado por una entidad relación 1 a 1, ¿sí? Una entidad relación 1 a 1. Quiero que ustedes la puedan observar acá, de pronto para aquellas personas que de pronto no tienen ahora en este momento claro el concepto 1 a 1. Una relación entidad 1 a 1 se conoce porque simplemente aquí aparece el número 1, ¿no es cierto? Y una entidad relación diferente a la 1 a 1 es cuando aparece acá una rayita y acá como un 0 a 0, como si fuera un estado infinito. Eso es la relación 1 a varios, que es la común, es la que casi mayormente la gente utiliza. Pero la relación 1 a 1 es muy pocas veces que la persona la utilice. ¿Por qué? Porque la relación 1 a 1 está alimentando una tabla general y al tiempo está abriendo cuatro tablas más, 5, 6, 7, las que uno quiera, y está alimentando en una sola vez, al tiempo, casi todo. En tanto que las otras relaciones 1 a varios, pues es indiferente porque la 1 a varios, por ejemplo, puede ser para el caso de las facturas, para el caso de las órdenes de compra, para las cuentas de compra, para los recibos de caja, para el caso, por ejemplo, de los inventarios, ¿no? Para ese tipo de cosas. Entonces, es muy diferente la entidad relación. Y cuando hablamos de varios a varios, es que una se surte para todo. O sea, todos están atacando a esa tabla, todos. Todos están conectando a esa tabla. Entonces, ese es el varios a varios. Entonces, están tres relaciones que son uno a varios y varios a varios. Listo. Entonces, en esta que es uno a uno, entonces la manera de proceder es esa que les estoy contando. Bueno, entonces, tenemos eso. En otro punto importante, aquí tenemos uno que se llama M personas doc ETH. Miremos esto aquí que tenemos, ¿sí? Esto es el concepto, ¿sí? Del documento como tal, el documento que se está recibiendo a nivel del talento humano. Por eso dice ETH. TH viene de talento humano. Entonces, esto significa que cuando se está conectando la información del talento humano a través de la tabla MP Personas 2, entonces se está también abriendo un espacio para incluir todos los documentos que se reciben cuando se contrata el talento humano. Como acá el talento humano no va a ser solamente el hablar de un veterinario, estamos hablando también de veterinarios con especialidad médica, con personas que también trabajan con la parte de laboratorio, ¿cierto? Instrumentadores, etcétera, en esa sección, en esa parte. Entonces, siempre es importante poder registrar la captación de todos esos registros, de todos esos datos físicos que la persona cuando se contrata nos lo entregan, ¿no? Porque esto las autoridades competentes de sanidad lo van a solicitar. El Ministerio de Salud va a solicitar siempre esos documentos. Y si nosotros no tenemos algo en lo que concretamente podemos con veracidad decir si lo recibimos, pues estaríamos fuera de base. Por eso es importante esa parte. Bueno, otro punto acá es una tablita que habla sobre lo general, que son las órdenes de compra, y otra que habla sobre el detalle, ¿no es cierto? También, que eso es más exactamente algo que ver con la parte contable. Y tenemos otro plano que son las MT razas, pero todo aquí lo que es MT. La palabra MT viene siendo un maestro
que relativamente es un archivo que no lo vamos nosotros a eliminar ni le vamos a quitar nada a lo que tiene allí. ¿Por qué? Porque este es como el valor agregado que le apuntamos a nuestro aplicativo de la veterinaria, ¿sí? Porque vamos a pensar lo siguiente. Hay muchas veterinarias en nuestra ciudad de Bogotá y fuera de esta ciudad. Muchas de ellas tal vez no tienen en su concepto establecido la cantidad de razas que existen a nivel de los perros, de los caninos. Entonces, pues, cuando nosotros vamos a vender este aplicativo, pues le estamos aportando un valor agregado a nuestro aplicativo. Algo muy bueno que la persona que lo tenga, pues con ello se va a beneficiar enormemente. ¿Ves? Lo mismo va a pasar como, por ejemplo, con otro que tenemos acá, que se llama T Servicio Productos, los T Servicio Productos. Eso es también una larga lista que igualmente se consideró establecerla haciendo de ello que conseguir en la internet cualquier cantidad de servicios que usan las veterinarias, ¿sí? Y más lo que todavía nos falta enunciar a nivel de la clínica y a nivel de laboratorio, a nivel de los eventos y todo eso. Pero por ahora, por lo menos, logramos acumular cualquier cantidad de información relacionada con los productos, ¿sí? En los productos, obviamente, aplicamos conceptos en línea como fueron los accesorios, las prendas, el concentrado, ¿no es cierto? Y en cuanto a servicios, pues belleza, lo que tiene que ver con la parte de laboratorio, ¿sí? Las cosas generales que normalmente debe tener eso. Entonces, esta tabla que tenemos acá tampoco la vamos a eliminar. Pero lo que sí vamos a hacer con esta tabla es establecer un marco de actualización. Es decir, cuando se limpie, pues simplemente lo que vamos a hacer es que todos los elementos vuelven a su estado en que la casilla queda sin marcar, con el propósito de que la persona que quiera alimentar sus datos, ¿no es cierto? Es como cuando inicia, ¿no? Entonces vamos a marcar qué es lo que yo puedo manejar, esto, 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 esto. Y lo que no exista, se puede agregar, ¿de acuerdo? Es eso, básicamente. Entonces, no se trata de eliminarla, sino de limpiar. Entonces, esta va a tener un tratamiento un poquito diferente porque es actualizar. No es eliminar, sino es actualizar. Mientras que las de persona sí es de eliminar, porque es como comenzar de cero. Y tenemos otra parte que es el T-Zonas, que también es algo que es una tabla para poder elegir que la zona geográfica donde se encuentra, por ejemplo, la mascota que va a ser atendida, ¿no? ¿En qué lugar? ¿Sí? Y obviamente nos podrá servir para otra clase de cosas, para los mismas, para las personas, para los proveedores, para los clientes, para los vendedores, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas cosas que no son para eliminar. Entonces, de aquí, básicamente, lo que eliminamos nosotros, es sencillamente el plano de las personas, ¿no es cierto? Y lo que concierne a las órdenes de compra es lo que nosotros estaríamos eliminando. Y otra cosa que estaríamos nosotros eliminando, que son datos, no son las tablas, son los datos, lo que está dentro, sería la parte que concierne al recibo de los documentos del talento humano. O sea, ¿qué cuántas serían? Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8 por ahora y no sería nada más por ahora en este momento, ¿sí? Por ahora en este momento. Entonces, ¿cómo vendríamos nosotros a manejar estas consultas? Entonces, para esto, en el orden, vamos a comenzar hablando de un QRY, ¿no es cierto? QRY. De aquí en adelante, todo lo que usted aprecie con el término QRY ya es representativamente parte del refinamiento de esta aplicación. Y lo que usted vea que no tiene ese QRY era de lo anterior, de la primera etapa. Entonces, la segunda etapa la vamos a distinguir de esa manera. Entonces, acá para hablar de eso, entonces hablaremos de un QRY proceso y la otra parte sería limpieza. ¿Sí? Proceso, limpieza. Así sería como llamaríamos definidamente las tablitas que estaríamos usando. Bueno, entonces, para eso, ¿cómo arrancaríamos nosotros acá? Primera cosa que haríamos nosotros acá sería crear
y decirle diseño de consulta. Ahí ya llegó nuestro tablero, está presente nuestro data query. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a lanzar en forma de drop, arrastrando, lo que necesitamos trabajar. Entonces decía que para la parte de personas, la primera que vamos a mandar es la que se llama MP Persona 5, ahí la vamos a mandar. ¿Sí? Entonces, esta lo que va a hacer es generarse una limpieza. Entonces, para esto, todo lo que tenemos que hacer simplemente es coger el término ID per, ¿no es cierto? Este que está acá. Y lo activamos. Entonces, acá vamos en este momento a decirle eliminar. Y lo dejamos en blanco. Porque la idea es que cuando queda en blanco, quiere decir que borra todo lo que esté escrito en esa tabla. Y el nombre que vamos aquí a ejercer es el del Q, así mayúscula, QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza. Vamos a ponerla la número 5 para saber que estamos haciéndolo con respecto a eso. O si no, simplemente limpieza y le ponemos aquí la letra MP que corresponde a personas, módulo personas, ¿ok? Entonces, como esto va a ir con un número, entonces le ponemos el número 5, ¿sí? El número 5, y entonces acá le decimos aceptar. Entonces, ya prácticamente esa consulta quedó aquí guardada. Aquí ya podemos ver nuestra primera consulta de eliminación. Aquí está, mira, ahí la tenemos. QRY, proceso, limpieza, MP5. Listo, entonces cerramos esto, seguimos diciéndole acá crear, ¿no es cierto? Vamos aquí al diseño de consulta, cerramos acá esta tabla que dice mostrar tabla, vamos a tomar la 4, la vamos a lanzar, cogemos acá, le damos un doble clic al ID, ahí, vamos a eliminar, listo, dejamos así como está, le decimos guardar, muy sencillito, ¿no? Entonces QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza, MP4. Y le damos a aceptar. Entonces ya vamos para la segunda, ahí está. Cerramos. Entonces aquí vamos a apreciar que ya aquí aparecen dos. ¿Sí? Listo, vamos para la siguiente. Entonces crear, diseño de consulta, cerramos acá, lanzamos la número 3. Entonces acá le damos un doble clic. Acá le decimos eliminar, listo, clic derecho, guardar, le decimos QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza, MP3, y guardamos. Cerramos, nuevamente, crear, diseño de consulta, cerramos acá, lanzamos la número 2, le decimos acá doble clic, vamos a decirle eliminar, clic derecho, guardar, anotamos el nombre QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza, MP número 2, y luego salimos de acá, luego volvemos a decirle crear, diseño de consulta, cerramos acá, mandamos la número 1, ¿no? Damos aquí doble clic. Le decimos eliminar, clic derecho, guardar. Entonces acá le vamos a decir, en este momento le vamos a decir QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza, MP1. ¿Listo? Y le damos a aceptar. De esta manera, sí, prácticamente ya quedan acá en el margen. Si yo acá le escribo la palabra limpieza, ahí podemos ver, están las 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿listo? Entonces, estas son las que uno enunciaría en cuál proceso. En ese formulario, entonces, por ejemplo, estaríamos hablando del formulario FMMSMN2, proceso, ahí. Este es el que estaríamos utilizando para hacer esa clase de cosas. Acá vamos a ver código porque pues solamente hay un control acá. Entonces, como les decía, entre el 12md.setWarning y true y el face, ¿no es cierto? Ahí se escriben las aperturas de las consultas
que en este caso son de eliminación. Entonces ponemos 2md.openquery, ¿no es cierto?, entre comillas, y ahí entonces viene el nombre, query, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza, mp, ¿no es cierto? Entonces acaba la número 5, comillas, ¿no es cierto? Seguidamente, entonces, pues para hacer más rápido la cosa, seleccionamos esto, copiamos, pegamos, y aquí, entonces, simplemente vamos a cambiar el término. Acá, entonces, sería 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos aquí las primeras consultas que anotan procesos de limpieza como son desde la 1 hasta la 5, ¿correcto? Desde la 1 hasta la 5. Bien. Luego, después de eso, obviamente, ¿qué otra cosa más tenemos nosotros que limpiar? Vamos aquí a guardar, vamos aquí a cerrar, aquí cerramos, ¿no es cierto? Entonces, lo que después tenemos que nosotros también limpiar dentro de nuestro proceso, ¿sí? Sería lo siguiente. Clase, bueno, aquí miremos esto que dice M clase ETH, miremos que es esta parte. Ah, estos son tablitas netamente que referencian las diferentes cargos, ¿no?, que asumen las personas cuando son contratadas a nivel del talento humano, que eso no se borra, ¿sí? No se borra. Por ejemplo, motivos de baja tampoco se borra. Doc ETH tampoco se borra, porque todo esto son las certificaciones que generalmente uno estaría eligiendo de acuerdo al momento en que uno entra a los registros del talento humano. Entonces eso tampoco se va a tomar en cuenta, entonces ni esto, ni esto, ni esto. Bueno, ya personas se lo hizo, personas doc, esta entonces sí se estaría limpiando, porque en el ejercicio, cuando tenemos que hacer limpieza, pues eso también tenemos que quitarlo, ¿no es cierto? Pero aquí en este momento no tenemos absolutamente nada, porque pues hasta el momento no se ha dado entrada a esa parte, ¿correcto? No se ha dado entrada a esa parte. Pero sin embargo, debe de existir eso también a nivel de la limpieza, ¿no es cierto?, del proceso. Lo otro es la parte de la orden de compra que tenemos acá, y esto es el detalle y la parte general. Entonces 1, 2 y 3 son tres tablitas más que necesitamos que se les haga ese procedimiento. Bueno, entonces vamos aquí a crear, vamos aquí al diseño de consulta y fabricamos esas consultas de eliminación. Entonces para eso entonces cogemos este elemento y lo movemos acá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros aquí quitar? Vamos a tomar, por ejemplo, el ID hiper, por ejemplo, este, y simplemente le decimos eliminar, ¿sí? Ah, ¿qué pasó acá? A ver, cerremos un momento aquí, digámosle que no. Volvemos otra vez aquí, porque moví el mouse de una manera que me dio otra cosa diferente. Bueno, entonces, cojo acá y lo muevo, entonces doble clic, le digo eliminar. Perfecto, acá le digo clic derecho, le digo guardar. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza. Y acá entonces le vamos a decir que esto viene siendo el DOETH, para saber que viene siendo los documentos, EDETH, y no más. Bueno. Entonces, guardamos ya esta parte aquí, se guarda, se cierra, ¿no? Seguimos con el de la orden de compra, ¿sí? Orden de compra y el detalle. Entonces le decimos otra vez crear, diseño de consulta, cerramos acá. Entonces para la orden de compra lo primero que usted debe borrar es lo del detalle y después el general, ¿de acuerdo? Entonces primero el detalle y luego el general. Entonces acá vamos a borrar, por ejemplo, la orden de compra, ahí. Entonces le decimos acá eliminar y aquí escribimos lo siguiente, guardar. Entonces aquí sería QRY,
raya al piso proceso, raya al piso limpieza. Entonces, aquí sería la orden de compra, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, DETCP. DETCP. Y le damos aceptar. Cerramos, guardamos, cerramos. Vamos nuevamente a crear, vamos al diseño de consultas, cerramos acá y vamos a tomar ahora aquí el general. Entonces aquí el general va el número de la orden de compra. Le decimos eliminar, clic derecho, guardar. Entonces aquí le decimos QRY, raya al piso proceso, raya al piso limpieza. Entonces aquí sería en este caso GRLCP. GRLCP. Listo, y aceptar. Clic derecho y cerrar. Entonces, como se darán cuenta, en la limpieza, obviamente, si yo aquí escribo la palabra limpieza, pues ya hay más elementos, ¿no es cierto? Más elementos. Esos elementos son los que tenemos que referir en nuestro formulario donde se hace esa limpieza, que es en este caso FM, MS, MN2, proceso. Ahí está. Clic derecho, vista y cero. Entonces, acá, ver el código. Entonces, acá empezamos. docmd.openquery, entre comillas, query, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza. Entonces, acá sería, en este caso, estaríamos hablando del DET, ¿no es cierto? DTH, así está, me estoy a ver, espera un momentico acá. Bueno, voy aquí a cerrar un momento acá y voy a volver a escribir acá la palabra limpieza para ver cómo quedó. DETH, DETH, ok. Entonces aquí otra vez ALF11 para volver otra vez a llamar. Entonces aquí es DETH y cierro con comillas. Entonces ese es el de los documentos del talento humano, ¿no? Hago un espacio. docmd.openquery, entre comillas, QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza. Y acá entonces sería el DET. CP y el otro, 2md.openquery, entre comillas, QRY, raya al piso, proceso, raya al piso, limpieza, el GRLCP, cierra comillas. Obvio que esto se va a seguir incrementando, ¿sí? Se va a seguir incrementando porque de plano, pues, todavía faltan cosas, ¿no? Por construir, como es la parte de clínicas, la parte que tiene que ver con los laboratorios, la parte que tiene que ver con eventos, con patrocinio, la parte que tiene que ver con las adopciones y lo más principal, que es el ingreso de la descripción de la mascota, ¿no es cierto? Ya habiendo tenido en recurso toda la información de la mascota como tal, ¿sí? De la lista de las razas, que eso todavía falta, por eso aquí hay que hablar de refinar lo más que se pueda, porque pues este aplicativo la intención es que quede bien. ¿Bien para qué? Para que se pueda tomar la opción de vender. Que usted en su país donde esté lo pueda vender, lo pueda adecuar obviamente y lo pueda vender. ¿No es cierto? De eso se trata. Bueno, entonces aquí guardamos y hasta aquí pues, digamos, tenemos ya prácticamente ese punto, ¿no es cierto? Él hace la limpieza de todo esto. Bien, entonces aquí yo cierro. ¿No es cierto? Yo cierro acá y guardo aquí y cierro aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este instante? ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer en este instante? Voy simplemente aquí en este punto y usted lo hará también, ¿no es cierto? Es coger y hacer, digamos aquí, este web project que yo tengo acá. Yo lo voy a poner acá en una carpeta que se llame, por ejemplo, material video 01, ¿no es cierto? Y aquí este web project lo voy a poner acá por si alguna persona en algún futuro de pronto no encuentre el enlace, yo se lo pueda proporcionar. Aquí voy a volver a hacer un,
Voy a hacer un WinRAM aquí para simplemente poder utilizar la que tengo actualmente sin que se me vaya a perder algunos datos que tengo que aún los necesito. Pero para poderle a usted mostrar el ejercicio, necesito hacerlo con esta otra copia. Entonces, aquí el BED Project, yo voy a entrar y voy a hacer mi ejercicio. Entonces, yo entro acá. Entro aquí, manejo Jiménez Carlos, le doy un enter, le digo un, dos, tres. Entonces, en ese momento, cuando entro, voy a decirle proceso y seguidamente voy a hablar de la limpieza total tablas master. Entonces, ahí yo voy a escribir fin año, ¿no es cierto? Fin año. Entonces, al darle un enter, el sistema va pues rápidamente a hacer las cosas. Y pues, eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera yo alcancé a terminar la frase cuando el otro ya lo hizo. El proceso finalizó. Se recomienda cerrar aplicativo y comenzar nuevamente. Gracias, administrador. ¿Sí? Entonces, listo. Yo cierro acá y salgo de acá. Vuelvo a entrar. ¿Sí? Quiero chequear lo que pasó. Entonces, vuelvo, entro aquí a Jiménez Carlos. Le doy un enter, un, dos, tres. Entro a proceso. Entonces, voy a activar el botón de opciones. Aquí le escribo dar mapé, para poder activar acá y poder observar qué pasó. F11. Entonces vamos empezando así. Las tablas personal 1, vacía, 2, 3, 4, 5. Documentos, detalles y general. O sea, todo eso ha quedado en blanco. Es decir, no hay datos. ¿Por qué? Porque se hicieron efectivas las consultas de eliminación. Bueno, amigos, entonces, para volver otra vez a retomar, ¿no es cierto?, lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Cerramos acá un momentico, ¿no es cierto? Y simplemente esto que está acá, este BED Project, lo vamos a eliminar, ¿no es cierto? Vamos a quitar esta copia y esta la vamos otra vez a descomprimir. ¿No es cierto? Extraer aquí. Ahí está. Ok, entonces lo que usted allí como ejercicio va a hacer es lo mismo que yo acabo de hacer acá. Después de hecho el proceso, sale usted y saca un WinRAR de ese archivo, o sea, comprime ese archivo para dejar ahí un latente y una copia. La actual usted toma, la usa y prueba. ¿Sí? Si usted tiene alguna duda al respecto, inmediatamente póngase, repórtese a través de nuestra web social www.infoyayatec.cf, a través de regístrese. Allá usted puede enviar un mensaje y puede enunciar cuál ha sido su problema frente al caso que se esté presentando. ¿De acuerdo? Y así de esa manera inmediatamente pues se dará respuesta a la cuestión. Bueno, entonces aquí básicamente cuando nosotros le decimos BED Project, ¿no? Ya sabemos que ahí está normal, ahí tiene los datos presentes, ¿cierto? Si nosotros aquí vamos y miramos Jiménez Carlos, ahí le damos un enter, un, dos, tres, ¿no es cierto? Y digamos, entráramos a personas y realizáramos una consulta, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, equipo talento humano, ahí tenemos información, ¿de acuerdo? Y si entramos a clientes, ahí tenemos información. Y si entramos a proveedores, ahí tenemos información. Y si entramos a vendedores, ahí tenemos información. De la misma manera, también, obviamente, tenemos el caso a nivel de los productos, las consultas, la parte que tiene que ver con las órdenes de compra. Entonces, la parte que sigue respecto a la actualización de lo que refiere al caso de los servicios, ¿no es cierto? De los servicios, ¿sí? Que generalmente en los servicios uno habla de consultar, ¿no es cierto? Consultas. Entonces, que consultar cuáles son los elementos que yo tengo en mi sistema agregado como consulta a nivel de pronto de la información respecto a servicios, respecto a belleza, o respecto a adiestramiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí están presentes. ¿Por qué? Porque en mi tabla, que se llama T Servicios Producto, tengo marcadas las que yo estoy en este momento usando, ¿no es cierto? Las que estoy usando en este momento.
En la misma instancia, para los productos es igual, ¿sí? Si yo tomo aquí productos, entonces yo le digo aquí consultas, pues en la consulta yo tengo acá también mi lista de lo que son concentrados, de lo que son accesorios y de lo que son las prendas, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso lo estoy observando? Porque son elementos que se encuentran marcados con un chulito y como están marcados con un chulito en sus casillas de selección, pues eso es lo que yo estoy observando. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un momento de limpieza, esos cuadritos yo les actualizara quitándole la marca? Es lo mismo como decir, no tengo nada. Esto significa que la persona cuando inicia un proceso para ingresar servicios tiene que marcarlos, ¿no? Este lo voy a usar, este, y en productos la misma instancia. Y lo que no exista, lo tiene que agregar. ¿Ve? Lo tiene que agregar. Después de esas dos cosas, obviamente, es que se puede trabajar el punto en productos que tiene que ver con la parte de las órdenes de compra, ¿no es cierto? Porque recuerde que aquí en los productos nosotros tenemos la opción de compra y venta, pero son cosas que poco a poco en el refinamiento lo estaremos ilustrando. Bueno, entonces, hasta aquí este video número 17 lo terminamos y en el próximo video estaremos emitiendo el concepto sobre la actualización a lo que es al nivel de los servicios, al nivel de los productos, hasta ahí. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a cerrar aquí y me despido de ustedes, quedando con ustedes muy altamente agradecidas, como siempre, por sus comentarios, por la suscripción, porque puedan replicar este nombre de InfoYayate a cuanta persona ustedes conozcan, y los que ya lo han replicado, también les quedaré enormemente agradecidas de por vida lo que están haciendo por InfoYayate, que básicamente es una escuela virtual que viene operando desde el año 2010 hasta la fecha. Y como tal, el material de mayor valor, que es nuestro patrimonio y nuestro gran activo, son los más de 1000 videos que hemos ya emitido. Con este ya estamos entrando al video 1024, con este ya. Bueno, mis amigos, entonces no siendo más, les deseo una feliz tarde. Hasta pronto.